por medio del proyecto Amazonía 2.0 que nos hemos capacitado. Hemos aprendido y hemos monitoreado principalmente estas dos quebradas, que es la quebrada La Niñera y La Niñerita, y donde nos dimos cuenta de que estaba totalmente deforestada. Y entonces ha sido uno de los de las actividades más importantes que hemos tenido nosotros en nuestro territorio.